¿Qué tal, amigos? Comenzamos el unboxing de Racing Rampage. Viene llegando Racing Rampage. Vamos a comenzar el unboxing, apenas lo vamos a comenzar. Bien, lo vamos a hacer de forma, ya saben, rapidita, para que no nos vaya a tardarse tanto el tiempo, ¿sale? Entonces comenzamos unboxing de Racing Rampage. Pues comenzamos con el unboxing de Racing Rampage. En el Facebook lo estaban traduciendo como rompemadre. ¿Sí lo llegaste a ver? Sí, era así como un rompemadre. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos va a estar saliendo. Racing Rampage. A ver, ahí está bien. Ahí se ve perfecto. Empezamos. Nos va a ayudar mi amigo Francisco. Échale, Frank. Estamos con una Ultra. Marines Ultra. Muy buena carta. Continuamos, seguimos abriendo. Les comento, vamos a irlo haciendo de forma. Otra Ultra. Shaman Tenji. Seymour. Una Super de los Seymour. Este pájaro, que es, la verdad, el arte está muy sencillo y está para muchos memes. Este pájaro con suelas de gómala. Recuerden que en esta expansión viene una de las cartas con nuevo arte, con nuevo foliado, que el foliado se llama Prismatic Secret Raro. Este secret raro está por los cielos, el precio. Esperando que nos salga a nosotros. Ojalá y nos salga. Un Yosenju. Vamos a seguir viendo. Un Seymour. Esta viene en Prismatic Secret Raro y está alrededor de los $250. Es una carta muy cara. Obvio, así en rarita, pues en unos 10 pesos. Nada, mames. Estas naves anteriormente ya habían salido. Mira, salió un par de naves. Ya habían salido como un prototipo de deck. Y realmente nunca se subieron al deck meta. Ni siquiera al deck Kun. Entonces es muy bajo su nivel. White Holdwing. No nos ha salido todavía la secreta. Mira, una Ultra. ¿Cómo se llama? Es el escultor. Es muy buena carta esta, aunque no vale muy cara. Está en 80 pesitos esta carta, no está tan cara. Y que los de los Mirror. No está yendo todavía, vamos muy, muy bajos. Otra ultra, mira, otra Ultra. Fortune Lady, el llamado de las Fortune Lady. Vamos a ver cómo funcionan ahora las Fortune Lady con el nuevo soporte. ¡Oh, no mames! ¡No! ¡No mames! A ver, güey. Una prismática, güey. A ver, no sé cuál, güey. ¡Oh, no mames! Ahí se ve el brillo de la prismática. ¡A la poluda! ¡No mames! ¡No mames! Esta es una de las cartas más caras. Normalmente está en $500, alrededor de los 5000, 8000 pesos. Está por los cielos esta carta. Es la que había comentado que la cambiaras por un riñón. Exacto. Yo creo que ya tengo riñón de reemplazo. Ya tiene tres riñones. Ya tengo tres riñones, ahora sí. Ahora, ¡oh, no mames! No lo puedo creer. Es una de las cartas, aparte de las cartas más caras, una de las cartas más bonitas. No mames. Que inmediatamente vamos a poner en una mica antes de que se le pegue el polvo. Antes de que se le pegue el polvo, exacto. No mames, nos acabamos de hacer el unboxing más bestial. Ya se pagaron las 10 cajas. Está bien chido, ¿no? Ya se pagaron las 10 cajas, exacto. Lo acaba de decir claro mi amigo.
Ya con que no salgan secretas, ya la verdad no nos importa. Mira, una Get Out. Secreta Get Out. Y ya no es tan relevante porque... Mira, y salió otra secreta. Salieron tres secretas. No mamen. Salieron tres secretas en la caja. Obvio, la pelusa es Prismatic Secret Raro. Es la carta más cara de toda la expansión y la más difícil de conseguir. Porque sale uno cada 24 cajitas de estas. Una cada 24 cajitas es muy difícil. Sale una Prismatic. Y todavía que te salga ella es todavía más complicado. Hipernova. Últimos dos. Ya últimos dos sobres. Acabamos de hacer un buen unboxing. Un unboxing de esos de los que no la vas a creer. Bien, pues fue todo. En general empezó muy mala la caja y terminó de super lujo. Super lujo. No mames, no, está de no creerla. Bien amigos, eso fue todo. Nos despedimos, hasta la próxima.